Los familiares de los 44 tripulantes del submarino Ara San Juan, desaparecido el miércoles 15 de este mes en aguas del Atlántico Sur, aguardan por novedades de sus seres queridos en la base naval de la ciudad de Mar de Plata, donde se viven muestras de angustia y dolor, así como de esperanza. Nosotros llegamos y entré y la sensación que me dio es como un velorio y yo no siento, no quiero, me niego a esperar ahí, no quiero nada, solo quiero a mi hermano de vuelta, solo quiero a mi hermano conmigo, quiero a mi hermano, por favor. La preocupación crece entre los familiares, pues desconocen la situación de sus seres queridos, su estado de salud e incluso si les queda oxígeno para sobrevivir. Teníamos el estreno hoy y mañana, yo creo que más de eso ya no hay más. De mi parte, por lo menos, hasta hoy diría, pero ya mañana no. Y no, tampoco me quiero poner a pensar de que si llega hasta en el fondo, ahí ya no hay esperanza que valga ni hoy, ni ayer, ni antes de ayer. El predio luce con decenas de banderas argentinas de apoyo, con mensajes de propios y extraños. Entre ellos destaca una bandera de los veteranos de guerra de las Malvinas, de 1982, que enfrentó a Argentina con Reino Unido. El submarino Ara San Juan partió del pueblo de Ushuaia, en el extremo sur de Argentina, de regreso a la base de Mar de Plata, donde todavía se le espera. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.